Así es como pica el mosquito que transmite el virus. Según un estudio desarrollado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. El mosquito que transmite el virus de la lengua azul o peste equina africana se alimenta principalmente de ganado, pero también pica a los humanos de manera aislada. El estudio, que ha sido publicado en la revista Medical and Veterinary Entomology, ha determinado cuáles son los hospedadores que nutren a este insecto conocido como Culicoides simicola. Pica a humanos aisladamente. Según explica el científico de la Estación Biológica de Doñana, Josué Martínez de la Puente. El hallazgo de la investigación es relevante desde el punto de vista de la sanidad animal y la salud pública por las molestias que generan estos insectos con sus picaduras, pero además por los patógenos que pueden transmitir. Los investigadores les extrajeron sangre y obtuvieron el ADN de este mosquito y de ese modo se descubrió que el alimento del mosquito hembra procede mayoritariamente de animales mamíferos. Este patrón concuerda con el encontrado en otros países donde el gen Culicoides simicola se alimenta de diferentes especies de mamíferos y en aisladas ocasiones de aves.